Ok, estamos de vuelta. Estando cargando el juego, pues vamos a ver cómo va. Madre, tenía tope el volumen de los cascos, madre mía. Nvidia. Vamos a pasar a la principal. Campaña. Pues más o menos, creo que estaré 2 meses. Bueno, un mes. No creo que sea un mes, más de un mes. Creo que una semana más o menos. Me llamaré mañana, creo que mañana llamaremos. No, el lunes. Llamaremos a ver si se puede hacer el traspaso de el traspaso del router de aquí de casa a la otra casa y qué más, ver si me pueden colo si me si me queda bien espacio, me queda bien con, bueno, ver primeramente la habitación donde estaré y ver que puede ser un cableado estructurado. Hay cables de red para mi habitación. O utilizaré nuevamente los PowerPoint estos que tengo para transmitir lo que es la conexión por el medio del cableado eléctrico. Vamos, Gold Record Wildland, carga, por favor. Por favor. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a intentarlo directamente. Plano. La la, mucho de. ¿Me funciona? Tararán. Ahora sí funciona. Tararán, tan, tan. No, se ve súper fatal. Belgium. No. 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 Creo que el cian es el color favorito mío. Ahí se queda. Vale, vamos a ver cómo va. Más, qué lento, macho. Uno queriendo cuidar a alguien. Uno, dos. Pam, para. Pam, perfecto, vamos a esperar a que cargue todo correctamente y que se actualice todo lo que tenga que utilizarse, las texturas, etcétera, etcétera, y vamos a iniciar. Nos reuniremos con una agente de Rainbow llamada Twitch. Es una experta en tecnología, hace auténticas virguerías con los drones. Esto va en serio, así que hay que comportarse. Vamos a reunirnos con Twitch. Mi personaje no salta, no entiendo por qué. Vamos a buscar un coche y vamos a largarnos de aquí. Vaya lagazo. A ver, chiquillo, mándame un vehículo. Este es tu vehículo de combate. ¿Dónde está?
¿Dónde está mi vehículo de combate? Por aquí veo algo interesante. Mata a los sicarios del segundo campamento. No sé por qué no me cargan nada, nada de lo que estoy viendo. Ajustes. ¿No? Vídeo. De actualización de 35. Ostras, ¿y por qué está todo? Madre mía, ¿cómo están los gráficos activados al tope? Y nos vamos a ir atrás. Utilizan toda la de gráfico. Esto resulta aquí en tiempo. Normal. Madre mía, una ambiental. Por eso, como no iba a ir tan súper. Realizing al intento. Y creo que va a ir bien. Seguimos al modo. Ahora sí. He localizado los escondites donde Santa Blanca guarda el oro en Espíritu Santo. Parece que es su principal fuente de ingresos. Es hora de que el papá Zapador les haga una visita. Me he metido donde no debí. Me he metido donde no debía. Estamos de fuera. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. ¡Disparen! No me fijé en el mapa y me he metido donde no debía. ¿Quién debe esconder? Venga aquí. Y ven a por mí, ven a por mí. Mira esto, mira esto. ¿Ves esto? Macho, me iban a fusilar. Oh, calidad de taller de normal. Me van a fusilar. Esa ciego, cúbrete. Pues súbete, guacho. A los sicarios del campamento. Vamos a limpiar la zona. ¿Esto es qué hacen? ¿Están fusilando también? Aunque muy valiente, ¿no? Toma. Vuela. Vuela por los aires. Mi vehículo. ¿Cómo amo este arma? Vale. No he visto nada, ¿vale? Viene otro, viene otro, viene otro. Está dentro de aquí. ¿Dónde se metieron estos? Ahora pues ya está limpio.
de aquí. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. Exacto. Tenía tiempo de no jugar ahí. Se ve que la configuración que le dejé anterior no me funcionaba bien correctamente. Vale, ya piloto yo. Ya piloto yo. Vamos a ir a buscar a Twitch. Vamos a la instalación de Twitch. En Amazon. Estaba tardando mucho. Yo creo que los problemas que tengo no es porque el ordenador no tire, sino que creo que es por la conexión. Va, macho. Bajo, bajo. Mal, mal. Normal, bajo. ¿Dónde está la distancia renderizada? Bajo. Normal, los cuestiones de ventana desactivados, los más activar. Y... ultra, ojo. Muy alto. Alto. Normal. Bajo. Vamos a hacerlo aquí, bajo. Pero la distancia renderizada la dejaré normal. Y el lente aliasing lo voy a subir un poco ahí. A FFA, FFA, aún detalles aquí bajo, tele texturas. Normal. Y calidad de sombras, normal. Calidad de vegetación normal. Y que esto quede aquí. Aplicar. Vamos a ver si con esto ya nos va un poco mejor. Así va. Reunirnos con Twitch. Buscaremos información en este sitio. Sí, señor. Vale, la cuestión es la siguiente: ¿dónde podemos aparcar sin dañar el helicóptero? El helicóptero. Iremos por aquí. Ni es, no encuentro nada. Y por aquí tampoco. Entonces, ¿qué buscamos? Reumisiones. A ver. No, y la de Twitch, ¿dónde está? Pues no me sale la de Twitch. Alto, tenemos actividad enemiga. Ostras. Ahí hay un par de narcos. No los veo. Cerca del edificio. Esto se caldea. Sí, se caldea. Tú muévete por ahí. ¡Mierda, chingada madre! Allá vamos.
Tiro. Tú sigue disparando y no hable. Hola, paciente mío. Y el de al fondo. Ven, 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 que te vi. Ostras. ¡A cubierto! Lo bruto. A mí me pasó por el bruto. Al suelo. Se acabó, no ha quedado ninguno. No parecían conocer el significado de rendirse. Bueno. Señora, con permiso. Y por aquí. Por aquí. Está guacho. Hola. Hello. Guacho, este no quiere saltar. Era. Por aquí. Aquí. ¿Quién quiere joder al cártel secuestrando un helicóptero con suministros para dárselo a los rebeldes? Es un 2x1. Necesito ver dónde está la misión de Twitch. Que no la veo en ningún lado. ¿El cerebro? Creo que era la misión de cerebro. El cerebrito. A ver, por aquí. Se ve un bote. Hay un buque blindado atracado a las afueras de la base de Santa Blanca en Caimanes. Va cargado de piezas de electrónica avanzada que el cerebro usa en sus investigaciones. Recuperaremos el cargamento para que la CIA lo analice. La pregunta es, ¿qué hacemos aquí arriba si tenemos que estar aquí abajo? Ah, vale, ¿por qué lo hacemos aquí? Lo que pasa es que, claro, cuando estuvimos en el modo abierto de la... misiones, pues tuvimos que movernos a ese lado. ¡Uah! ¡Qué dolor! Ahora tengo una pregunta pendiente de qué codificador estoy utilizando en el ordenador, en el directo. Ni. Emisión automático general. La salida. Está utilizando el codificador. Perfecto. Codificador del ordenador. De la tarjeta gráfica. You made me feel alive. No anda al pedo, quiere mamarse. Ahora sí creo que podemos ir ahí. Nos reuniremos con una agente de Rainbow llamada Twitch. Es una experta en tecnología, hace auténticas virguerías con los drones. Esto va en serio, así que hay que comportarse. Vale. Hola, compañero. ¿Qué pasa, compadre? Vámonos. Dentro, señoritas. Hola, ¿cómo va? Va bien, no te preocupes. Vamos a...
Me siento como John Rambo. En la parte de atrás. A ver, bájate del vehículo. A ver. Me voy a equipar la francotiradora. No, una de combate, porque me parece que la vamos a liar aquí. Entonces, con el M431 táctico. Quitar silenciador, vaya, no. Estoy viendo un arma fija. Apunta, dispara. Estamos deshaciéndonos de este generador eléctrico. Están sin corriente. Acabo de ver a uno con sus fusiles. ¿Cómo? Espabilen, raza. Aquí hay alguien. Por aquí veo un sicario. Al lado del contenedor. ¿Lo ves? Más clase a todos, que me los voy a cargar a todos. Enviar el dron. Dron en el aire. Más arriba, un poco más arriba. Aquí. Poca señal. Por aquí tiene que haber alguno. Nada. Uno. Veo un segundo objetivo. Dos. Tenemos un arma fija. Veo un tercero. Que te van a ver, no avances. Casi me descubren. Vale, aquí estamos limpios. Voy a limpiar la zona a punta de franco. Ostras. Están apuntando. Macho. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. No huyas, cobarde. Esa mierda era para nosotros. Maten ahorita mismo ese rey, cabrón. Nos están buscando. Cuidado. Su teniente se nos escapa. Vienen directos hacia aquí. Disparando. Los sicarios del cártel buscan pelea. Pero como no tienen dinamita, no tienen. ¿Te gusta morir? Ven. Macho, ahí en mi disparo. Vuelve a levantarte. ¡Hostia puta!
corre, guacho. Ah, mira, tengo un recadito para ti. Veo a un objetivo que lleva su fusil. ¿Otro más? ¿Cuánto jaleo? ¿Cuánto jaleo? Alicia de la embarcación blindada. ¿Qué tal? Vaya, sube. Robaremos la embarcación y la llevaremos al punto de reunión para que los de Bowman le echen un vistazo. ¿Nos dejarán jugar un poco con ella antes? Uno. Aquí llegan más enemigos. Te van a descubrir, no avances. Vale. Vamos a equiparnos una nueva arma. Despejado por aquí. Esta es mi favorita. Mi segunda arma favorita. Uy, ah, no. A ver. Ni. Esta arma va a ser más. Esta arma tiene pinta de ser. Tiene pinta de pesar bastante y funcionar muy poco. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. A leer esta nota. A ver. Vámonos ya. Lo que quiero hacer es conducir. Aquí. Conducir. Marchémonos. ¿Dónde lo dejamos? Bowman tiene un punto de reunión en el río. Una vieja cabaña de cazadores de caimanes. Este cacharro no está mal. Joder, tráeme una cerveza y haré como si estuviéramos en casa en la costa de Myrtle Beach. ¿Qué te crees? ¿Que sigues teniendo 22? ¿Qué va? Solo intento ligar con gente de esa edad. Claro, qué pena que la juventud no tenga los mismos gustos. Me han dicho yo. La pregunta es por dónde hay que ir. Fuego. Píalo. Entendido. ¿Qué todo? Tramacho. La gato. Estamos aquí y tenemos que ir hasta aquí. Vale, vamos bien. Abriendo fuego. Están en el estirado. Vuelve atrás. ¿Listos? Vamos, abrir fuego. Disparad, venga. Nos están apuntando. Vaya liada. Volar como el cohete. Atrás. Objetivo abatido. Carto válido. Frena. Creo que el renderizado lo tengo muy, muy largo. Es el renderizado normal. No disparan. Pero no por mucho tiempo. Y no. Regresa, que no te quedes encallada. No te quedes encallada. ¿Listos? Disparo. Bueno. Pues sí,
confirman que su equipo ya puede recoger la embarcación. Cuando los técnicos de la agencia la examinen, se harán una buena idea del resto de diseños del cerebro. Buen trabajo en Caimanes. Destruir los submarinos ha reducido los envíos a Florida en más de una tercera parte. Espérate, espérate. Ah, no, si llevamos una buena. ¿Y el equipo y la información que encontramos sobre el prototipo del cerebro? La primera impresión es que el cerebro estaba construyendo un submarino impresionante. Estamos hablando de una embarcación que podría llegar a Europa sin que nadie la detectara. Eso no es bueno. Buenas noticias. Tenemos al cerebro. La información que conseguisteis nos ayudó a unir los puntos. Os lo enviaré todo en un minuto. Excelente. ¿Conocemos la posición del científico loco? Negativo. Su seguridad es tremendamente buena. Múltiples pisos francos, nunca se queda dos veces seguidas en el mismo sitio y todo eso. Sin embargo, tiene un ayudante que hace la mayor parte del trabajo pesado. Pasa tanto tiempo al teléfono que hemos podido triangular su posición. Así que seguimos al ayudante para ver si nos lleva hasta el cerebro. Exacto. Ahora envío la información. Un coche, necesito un coche. Tráeme un coche, vamos por ahí. Tenemos la ubicación del asistente jefe del cerebro. Podría ser nuestra mejor baza para echarle el guante al... Este vehículo es perfecto para ti, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Decías? Allá vamos, gente. Escucho el sonido del coche y eso me pone nervioso. Madre mía, que no se escucha el sonido del coche, se ha bugueado. Ahora. Frenamos un poquito. No llevo prioridad porque me aproximo por la derecha. Para mí. Iré a la derecha. La la, esto tiene pinta de ser muy malo. Ay. ¿Veis? No es por mi. Era por culpa del ordenador, todo eso estaría bien. No se moviera la cámara. Vamos a quedar aquí y vamos a empezar a limpiar la zona. Voy a equiparme otra arma porque veo que esta me la va a liar bastante. Esta. Equipar, vamos a equiparla. ¿La Wii qué es? Atención, hay enemigos en la zona. No muerto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Uy. ¡Ey, macho! Y es como tenemos que decir que nos detecten. ¡Estás pi! Les hemos molestado. Sí, ya hemos perdido. No me percaté de eso. No me percaté de que teníamos que ir sigilosamente. Pues hay que equiparnos un arma que tenga silenciador. La GS-35. Ah,
Si es posible, creo que ahora terminaré una hora en esto, en Ghost Recon Wildlands, y después haremos una de Ark. En Ark, pues vamos muy bien. Ya tenemos este castoroide, pues le hice la montura. Hemos estado bastante farmeando bastante carne con el Argentavis. Y pues hemos hecho bastante cemento. Aunque nos faltará bastante para hacerlo el depósito este de. No me digas que tengo que empezar otra vez. Vaya, qué guay. Ese es un plano. Claro, muy Nos guay, ¿eh? reuniremos con una agente de Rainbow llamada Twitch. Es una experta en tecnología, hace auténticas virguerías con los drones. Esto va en serio, así que hay que comportarse. Sí, pero ¿dónde está Twitch? Bueno, pediremos un vehículo, señores. Que sea blindado por si acaso. Quizá tu vehículo, compa. Gracias. No, vaya. Lo dejó súper lejos el vehículo. Ya está. Otras. Ahí está el punto. Vale. Antes de ir, voy a equiparme el vehículo. Voy a probar esta la Wii. A ver cómo suena. Ah, se podría decir que una. De corto. ¿Dónde está el helicóptero? No quiero bajar. No, señores. Poneos el cinturón. Que ir sigilosamente sin liarla. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Aparcar aquí. Damos las luces. Y frenamos. Para el coche. Una vez para tu coche. Acabo de ver a uno con sus fusiles. La monstruo B, la monstruo, uno menos. Veo a un objetivo que lleva sus fusiles. Dron en vuelo. Hay otro objetivo. Francotirador al fondo. Francotirador en la torre. Bien, todo bajo control. Hola, Franco. Mira esto. Me ha gustado lo que he visto. Puedo ver a otro objetivo. Tenemos a dos aquí. Y tres son multitud. Tenemos complicado. Chingados, ¿qué estará haciendo mi jefecita? Pues haciendo pozole, güey. Voy a entrar a lo tope. Le dimos a todos. Esto sí es arma. Su
Vale. Una vez acabado este, vamos a ir por aquí. ¿Y esto qué hace? Reagrupación. Recibido. Vamos. Vamos otra vez al dron. Uno. Estoy viendo al ayudante. Dos. Guardad las distancias y aseguraos de que no muera. Queremos que nos lleve hasta el cerebro. Ya la liamos. Tenemos vehículo. Guacho, corre, guacho, corre, guacho, corre, guacho, corre, guacho. Yo piloto. Guacho de fuera. Buscar información en este sitio. Me pinta de que sería una buena idea, pero no. Vamos a ver como el piloto del rally. Hay un piloto del rally que seguía a todos lados. A ver. Y recto. Cerebrito, te quiero putear. Me está dando ganas de pegar una rusiada con él. Si el cerebro está ahí dentro, capturadlo. Recordad que lo queremos vivo. ¿Estamos? Estamos. Montaña de coche. Vaya, pego en las películas de espacio en la piedra. Cuidado, hay enemigos en la zona. Nos han descubierto. El ayudante intenta escapar. Yo que sepa, no he visto ninguna alarma para que nos diga que nos está descubriendo. Veo un sicario con subfusil. Allí, donde el contenedor. La gasó. Marcando enemigo. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando.
Muévete de aquí. ¿Has visto eso? Vaya lagazo, macho. Mira el francotirador, tome. Momentín, momentín. Ya que la cosa se puso entretenida. ¿Dónde está mi hermosa? ¿Manda? No recarga, no recarga. Hola. Se nos va. Un helicóptero, uno solo. Necesito un helicóptero. Vaya, hemos perdido el helicóptero, macho. Esto, a ver, vámonos, elévate, vamos por él. Dios, que se nos ha ido. Fuera del vehículo, señores.
No cargo. Le pasa esto, macho. No sé qué le pasa. He quedado pillado. Me va a ver él. No entiendo qué le pasa a esto. Pero yo quiero decir el 2. Sigue cargando. Está la sincronización y está chiringando. Le he dado la granada y ahora la granada no puede estar. Más, mátame. Quiero irme al agua a ver si con esto. ¡Uy! No. No entiendo por qué está sincronizando. Sincroniza, sincroniza y no pase ahí. Cuidado. ¿Cómo puedo desactivar la sincronización? No, granada, ahora. Que os follen, cabrones. Me tiro de aquí y muero. Como viendo las críticas de esto. Hola. Hello there. ¿Qué se esconde, güey? Ven aquí. Vamos a ver qué te esconde, güey. Aquí contigo, mírame, hola. ¿Estado? Creo que sí, ¿eh? Caimanes. Explosivos a punto. Tengo dos operadores vivos ahí adentro, pero solo si dejo espacio para uno. ¿Qué haría la NASA? ¿Los astronautas se meterán cocaína en el espacio? Dicen que las estrellas tienen colores una vez que dejas la atmósfera. El CO2, ferrocido de litio, hidróxido de litio, anhídrido de hidróxido de litio. ¡Carbono activado! No, es muy sucio. Debemos ser limpios, porque esos operadores quedarán empapados por la humedad de su aliento. Y no tienen baño. ¡Ay, olvidé dejar lugar a la comida! ¡No me digan! Investigamos. Uno pensaría que un líder de los sicarios sería suficientemente listo como para no dejar tirado su horario. Debemos dar ejemplo con un líder tan irresponsable. ¿Por dónde hay que subir aquí? ¡Está bien, me rindo! No es cierto que te vas a rendir. De todas maneras te vas a rendir porque tiene otra escapatoria, muchacho.
Voy a por aquí. Oh, 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 yeah. AE Expert Energy. Muy fuertecito, ¿no? Atacando al enemigo. Eso venía de dentro de la casa. Cerebrito. Tenemos un cerebro. ¿Dónde vienen? A ver si puedo bajar un poco. Momento, cambio de arma. Entrego las armas. No, no, ya las entregaste todas. No tienes lanzacohete. Esos güeyes ya se pelaron. Aquí no hay nada. Ganaron. Seguimos busque y busque. Y nomás un pinche culero por aquí. A ver qué sale. Larguémonos de aquí. Larguémonos de aquí. Aquí vienen. ¿Qué plan tenemos, líder? El plan. Dígame. Está bien, me rindo. Ahí lo tenéis. No me lo puedo llevar en helicóptero. Todo bien, ¿estamos enteros? Bien, llega. Parece que están un poco irritados. Está bien, ganaron. Tenemos un vehículo blindado. Me dejó el vehículo en el otro condado. Ya está. Entrego las armas. ¡Paz, paz, paz, pis! Esto será el destinador, agachaos. Está bien, me rindo. ¿Dónde? Hola, Franco. Mira esto. Está bien, ganaron. ¿Te gustó? Está bien, me rindo.
Necesitamos un vehículo con urgencia. ¡Ya está! ¡Entrego las armas! ¡Está bien! ¡Ganaron! ¡Ya está! Limpio. Ya está. Entrego las armas. Está bien, me rindo. ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo. Paz, paz, paz. Y... está bien, me rindo. Según esto hay un bote por aquí. Entrego las armas. Está bien, ganaron. Ya está. Está bien, me rindo. Vaya suerte la mía. Voy a nadar. No sabía nadar. El objetivo muerto. No sabía nadar. Vaya. Pues aquí va todo. Bueno, chicos, lo dejo aquí. Ya me pasé la hora. Y continuamos el siguiente día con un poco más de Ghost Record Pilot. Chao, chao. Y el coño no sabía nadar.